Tiene la palabra el señor diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, prácticamente estamos cumpliendo un año la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en un acto totalmente irregular e ilegal por parte del Ejecutivo Federal. Un acto que nos ha salido enormemente costoso. Tarifas de las que venían pagando. Artículo 27 de la Constitución. Situación que sigue prevaleciendo irregular de Luz y Fuerza del Centro hacia su sindicato y sobre todo ante la incapacidad de la propia Comisión Federal de que ha recurrido del centro del país la atención que se merecen. Es indudable las pérdidas económicas que se han ocasionado por esta medida. Son indudables los enormes problemas de cortes y hasta el fallecimiento de algunos trabajadores de estos que han sido contratados como eventuales para seguir violando la ley, su responsabilidad por parte de la fracción parlamentaria, conjuntamente con la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y de Convergencia, queremos presentar ante este pleno una para que plantea lo siguiente, lo fundamental. En la Constitución planteamos que para la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, este estará a cargo de un sistema federal de electricidad, el cual se integrará por dos organismos públicos descentralizados. El primero denominado Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 90.
La Comisión de Electricidad del Centro ejercerá únicamente en lo tocante a la su estructura y funcionamiento son equivalentes y sin perjuicio de que se articule un proceso de convergencia gradual, paulatino y ordenado, estableciendo un régimen de servicio público de la única forma constitucional posible, ello es por ley. Si bien es cierto, solo se sustituye directamente en el capítulo segundo de la ley las referencias a la Comisión Federal de Electricidad para prever la existencia, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, no siendo procedente, conserva la existencia de una red de empresas privadas que a la fecha atiende las instalaciones, infraestructura y solicitudes de servicio de la población, es decir, de la colectividad como parte de las funciones exclusivas del Estado. Presidente, proponemos la creación de un nuevo organismo. A luz y fuerza del centro, que esta iniciativa se retiró de actas de esta pública. Es cuanto. Muchas gracias.